Son 6:08 minutos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a De Nuevo en la Mañana, programa que según Juan Manuel Santos tampoco tiene pie ni cabeza. No tiene pie ni cabeza. Jan María, José Rafael Guzmán, Miguel Arias y quienes hablan, Luis Chatén, les vamos a acompañar hasta las 9 en punto. Hoy es un día de esos atípicos, es uno de esos días que... Día especial. Que uno acá en el programa celebra con entusiasmo. Claro. Es uno de esos días en los cuales uno... A ver, uno tiene como un mayor detalle en cuanto a la dicción. Uno está como más preocupado por decir las cosas en una forma correcta, de tener la entonación correcta. Más consciente. De estar en el ritmo, en el discurso, sí. Que mantenga despierta la audiencia. Uno de estos días en los cuales hemos de estar mejor coordinados dentro de la cabina, toda vez... Que contamos con la visita de José Rafael Guzmán. ¡Pero gracias! ¡Qué pero gracias. Alegría, hola, Dios José. Santo! Me José gusta. Rafael Guzmán está nos visita hoy me en gusta. El programa. Me gusta qué el recibimiento. Guapo, guapo, ¿cómo estás, José Rafael? Se me oye, es muy bien. Como nos han comentado sí, en las personas que lo conocen. En las redes sociales la gente dice, ¿cómo estás, mira, José Rafael? Mira cómo es él. Esa mira. Ropa es nueva, la compraste en tus viajes. En mis viajes. No, sí, chico, vas a publicar tu diario. Estaba en... Sí, tiene personalidad tan avasallante, tiene José Rafael. De tu viaje y tus éxitos. Yo sabía. Yo sí, sabía que iba. ¿Usted condecorado por algo, por no, algún no gobernador fui, algún alcalde? No fui condecorado. No, ya aprendiste a hablar otras lenguas. No, ya ayer me dijeron sí, que hiciste... Tú dejaste mujeres preñadas no, a, no dejé, a tu paso. No dejé mujeres preñadas. No dejaste mujeres preñadas. A pesar preñadas. De la falta de preservativo. ¿Tuviste sexo con alguna de ellas? No, tampoco, no, chico. Yo no, ya, fue, yo, ya sí, yo sí, ni sí, eso sí, tengo. Nada. En serio. Hiciste no. Llamadas a larga distancia para que tu papá supiera que estás bien. Para que... No, te llamé a ti también ayer. Sí, sí. El domingo. Es cierto, para avisarme que no venías al día siguiente. Sí, sí, y para que yo pudiera tomar todas las medidas respectivas al caso. Qué mal rato pasó, Luis. Y para que te llenaras de odio. Para que te llenaras de odio poco a poco. Lo lograste. Sí, yo lo sé. Mira, bueno, siéntete en libertad de comer los chips que están en la mesa de atrás. Gracias. Te recomiendo el dip de cebolla, que está muy bueno. Está muy bueno, ok. Y se lo prepara José, César Miguel Rondón. Ah. Y que, por cierto, tampoco ha venido. Casi. Sí, bueno, no sabe cómo es. Ya cuando uno tiene 50 años en la carrera, sí, trabajando bueno, con la empresa, uno es más o menos a esos lujos. Pero bueno, en fin. Aquí estamos, ¿no? Y aquí, sí. Y aquí seguimos. Fíjense, fíjense una cosa. Somos cuatro en la cabina de radio. Y ahora me dirijo así a la audiencia de este programa. Somos cuatro en la cabina de radio. En un acto de reciprocidad, esta mañana contamos solo con cuatro oyentes. Bueno. Es importante que ustedes sepan, que ustedes se cuenten, ¿verdad? Nuestros oyentes de Nuevo en la Mañana y sepan que solamente cuatro. Bueno, vamos a darle 15 días, pues. Exacto. Vamos a darle 15 días para que ustedes se ajusten y vean cómo carrizos se distribuyen y se reparten. Algunos se pueden ir a escuchar a Coquito. Hasta la escuchen a Coquito. Un abrazo a Coquito. Esto, se puede repartir con Pierral, ¿verdad? Claro, chicos. Gracias por existir. Si tú estás bien, yo estoy bien. Oye, vamos a escuchar a Pierral, ¿vale? De repente me provocó a escuchar la presentación de Pierral. Oye, Luis. Yo lo tengo aquí. Vamos a buscar a Pierral. Es un buen amigo, Gustavo Pierral. Fíjate, nunca falta su programa. Vamos a chequear. Tiene esta música. Gracias, creo que es. Pues, gracias por existir. Gracias por existir. Gustavo Pierral. Claro, claro. Ajá, aquí está. ¿Sí? Y dice así. ¿No dice así? A one, a two. ¿Cómo dice one, entonces? A two, a three, donde todos somos uno. Ven y anímate conmigo. Está echándome broma, ¿verdad? ¿Cómo se saben ellos esto? Si yo estoy bien, yo estoy bien. Gracias por existir. Gracias por existir.
Hola amigos, soy Gustavo Pierral, quiero darte la bienvenida. Gracias por estar ahí, tú estás ahí, yo estoy aquí. Si tú no estás ahí, a lo mejor te atropelló un camión o estuviste ayer conversando con un guardia nacional. Oye, me está contagiando la alegría. Oye, vámonos. Hola, everybody. Tú en tu cola, yo en mi cabina. Tú buscando productos de la cesta básica. Yo ya lo tengo, mi esposa lo está haciendo. Gracias por existir. Gracias por venir, José. Oye, bueno, pero qué bello. Qué mañana tan diferente nos has dado hoy. Totalmente. Buen timing, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Nos robó esa idea, Gustavo Pierral, de hacer una canción motivacional. Oye, hoy día, a esta hora, a las 6:13, me pregunto con qué ropa nos irá a sorprender Carlos Fraga en su programa de hoy. Ayer tenía puesto una cosa que era indescriptible. Y el día anterior también. Era una camisa manga larga, mitad negra, mitad blanca, a lo Winston. Y un pantalón color salmón. Está bien. De confesar que fui trasladado yo ayer a mi casa después de ver esto en ambulancia. Bueno, vale, y pasé el resto de la tarde vomitando. Pero no, vale, ya me encuentro mejor. Ya me encuentro mejor. Y debo decir, debo aclarar que Carlos Fraga es un gran amigo. Y me parece que el trabajo que está haciendo Carlos es hoy día más necesario que nunca. Donde uno encuentra en sus palabras, en sus comentarios, pues oye, algo de aliento. Algo de aliento. Y además que muy acertado. Y Carlos tiene mucho tiempo haciendo esto. Pero la ropa, compadre. Sí. La ropa va contra el discurso. Pero no ha sido siempre así. Porque el discurso es estimulante, es motivador. Y la ropa es desestimulante, sí. Es desmoralizante. ¿Mm? Es algo así más o menos como el showcito que tiene. Claro, justamente. Con el cual va girando por el país y va vendiendo productos contra la calvicie. Sí. Esto, ahora fíjense una cosa. Basado, está muy... No digamos de moda, pero está en boga, ¿verdad? La gente comenta mucho el tema de la reciprocidad, toda vez que en un acto de gallardía y de valentía, tras las acusaciones que ha hecho el Congreso de los Estados Unidos a un grupo de simpatizantes o representantes del gobierno nacional aquí en Venezuela, de estar violando los derechos humanos y de estar incursos en actos de corrupción, ellos soberanamente han decidido eliminar la visa y tomar una serie de medidas contra este grupo de personas, más no contra el país, que es lo que han intentado repetir como periquitos nuestros gobernantes aquí en Venezuela. Y por gobernante me refiero yo al gobierno central, obviamente. Las retaliaciones no son contra Venezuela, no son contra el país, son contra este grupo selecto de personas que según el gobierno de Estados Unidos ellos tendrán sus investigaciones, han de presentarlas y luego, bueno, estos funcionarios han de defenderse porque así funciona la ley, es como tiene que ser. Entonces decidieron tomar estas acciones. Nicolás Maduro ya pues harto de estos atropellos, según el presidente de Venezuela, el hombre dice, anuncia que hace varios ultimátum al gobierno de los Estados Unidos y uno teme lo peor. Y uno teme lo peor. ¿Qué es lo peor? Porque sí, podría resultar en algo contraproducente para nuestro interés. Claro, nuestro país. Uno dice, ya le va a suspender el suministro de petróleo a los Estados Unidos. Eso viene, no, eso viene, no, eso no, viene. No, y no, dice, el sábado lo voy a anunciar, no, el sábado lo voy a anunciar, el sábado lo voy a anunciar. Y yo digo, bueno, ahora hasta aquí llegamos, ahora, de verdad. Sí. Pero bueno, y viene el sábado y anuncia que, bueno, que ahora hay que tener visa para venir para acá. Eso es lo que anuncia Maduro, que ahora hay que tener visa para venir para acá. Y ordena la reducción, el ajuste del personal norteamericano en la embajada de Estados Unidos aquí en el país a un número similar que tiene Venezuela en su representación en los Estados Unidos, que a su entender son 17. Uh-huh. Entonces ayer se reúne la canciller con el encargado de negocios acá de los Estados Unidos en Venezuela y decide que tiene 15 días para ajustar ese número de diplomáticos en Venezuela a 17, que es lo que llaman el principio de reciprocidad. Entonces la reciprocidad... ¿Qué pasa con la música al fondo? Ajá, esto... Es que no puedo pensar sin música. Ajá. El principio de reciprocidad, bueno, dictamina eso. En igualdad de condiciones, pues operan los países y se interrelacionan entre ellos. Entonces, la reciprocidad es un término que se ha puesto muy en boga. La gente la está tratando de digerir, la está tratando de aplicar. Por ejemplo, basado en este principio de reciprocidad, así como los venezolanos visitan Disney, los turistas estadounidenses que vengan para acá, para Venezuela, tendrán que ir a la Expo Venezuela de verdad. Bueno, eso.
a Expo no es Venezuela de verdad. No, bueno, ellos van a poner algunos módulos acá. En, ¿cómo se llama? ¿Y dónde están los organopónicos? Los cultivos organopónicos en la Avenida Bolívar. Ajá, la Avenida Bolívar. Sí. Es lo justo. En los cultivos organopónicos. Sí. ¿Tú te, bueno. ¿Y fue donde los pusieron, no? Sí, sí, donde propusieron no, ponerlos poner ahí. En la Universidad de Miraflores. Escuché yo, era allí. Están en la Universidad de Miraflores. En la Universidad de Miraflores. En Miraflores no hay ninguna universidad. Pero el presidente Chávez anunció que eso era un espacio que tendría que estar dedicado a la enseñanza y lo iba a convertir en una universidad. Bueno, pero no lo hizo. Bueno, también sino a las márgenes del río navegable Guaire. No, sí iba a estar listo. Donde la gente, oye, me dio un chapuzón el fin de semana yo. No. Después de que sanearon todo aquello. Que por cierto invirtieron un dineral que se refleja en los trabajos que han hecho. Dijeron que iba a estar listo para 2006. ¿Qué cosa? Bueno, y si no en la casona, donde también están, hicieron un hospital fantástico para el pueblo. Ahí no hay nada, yo paso todos los días ahí. Por la casona, ¿no? No, está como estás, está como siempre. Ahí donde vive Nicolás, ¿no? No, tengo entendido que no. Esa no es la vivienda oficial de... No, es la vivienda de la familia, la familia real. No sé de quién. Aquí no hay realeza, en este país no. En serio. Bueno, en fin. Mira, basado en este principio, estamos hablando de reciprocidad. Así como venezolanos, vimos la Academia de Policía. Sí, ya la vi. 1, la 2, la 3, la 4, la 6 ya fue terrible, pero las vimos todas. Los turistas estadounidenses que vengan a Venezuela tendrán que ver las cadenas de radio y televisión. Así mismo es. Eso es maldad. Así es. Ah, bueno, eso es reciprocidad. Pero son más. Eso es reciprocidad. El que ve una cosa puede ver la otra. Mira, luego, basado en el principio de reciprocidad, y es bueno que lo sepan, porque tenemos una audiencia muy importante en el mundo entero de norteamericanos que están planificando venirse para acá a visitarnos en la... ¿A estrenar su visa? En la Semana Santa, claro. Claro. Dice que es sabroso cuando te ponen ese, te estampan ese sello ahí. Y tú dices, oye, voy con toda tranquilidad y voy a disfrutar de mi viaje a todo dar. Bueno, fíjate, basado en el principio de reciprocidad, así como venezolanos, no hacemos cola cuando vamos a los Estados Unidos para entrar a Walmart, para entrar a Publix, que es un supermercado. Sí. Walgreens. Para entrar a Walgreens, sí. Exacto, al CVS Store. Target. 7-Eleven. Target. Así como no hacemos cola para entrar a estos lugares, los turistas estadounidenses que vengan a Venezuela... Ajá. Mira un pajarito. ¡Qué bonito! Mira ese pajarito. ¿Cómo se mete ese pajarito aquí en la turpial? Es un turpial. No, yo creo que... Qué bellos colores. Creo que es un arrendajo, se parece mucho. Qué hermosos colores. Y tú no sabes, ayer me he comido yo. ¿Qué te comiste? Un quesillo que me preparó mi mamá. ¡Ay, todo bien! Deliciosa. La próxima vez le traigo. Bueno, sí, en fin. Ella hace una torta de cambur. 6:20. Tengan todos muy buenos días. Sintonizan de nuevo en la mañana. Esta es La Mega.